I don't know what it's like to grow up poor. Sir, what is your name? Marshall Mathers. And Mr. Mathers, can you read, write, and understand the English language? Raised by a mother, it was a single parent, a whole family full of nutty people that fight constantly. The man whose lyrics earlier attacked his mother. On welfare all your fucking life, bouncing around from school to school to school. It's really, really sad that little kids are listening to this. Death in your family, guns in your family. He is a violent misogynist. He advocates raping and murdering his mother. And the Grammy goes to Artist of the Year. The award goes to the Oscar goes to Eminem. Controversy. Eminem. Your relationship with Eminem, where did it begin? How's it going? And what does he think of me? M is the greatest rapper of all times. I just adore him. I do too. They cannot tell me what I should say or what I shouldn't say because they don't know my life. They don't know how my life has been. And I was gonna make it regardless of what anybody said. Eminem ha rapeado o hablado de casi todas las celebridades conocidas desde NSYNC y Britney Spears hasta Donald Trump. Y en el camino ha sido criticado por sus letras violentas, misóginas y homofóbicas, y esto lo ha llevado a que diferentes países lo censuren y trataran de prohibirle que se presentara con sus conciertos. E incluso su madre trató de sacarle dinero cuando lo demandó por calumniar su nombre. Sí, Eminem ha sido una figura controversial desde sus inicios, y si alguno de los que está viendo este video tiene más de 25 años, seguramente sus padres tenían problemas con que escucharan la música de este artista por sus letras. Pero como él lo dijo alguna vez, Salvando al Soldado Ryan fue la película más mala y enferma que he visto. No vi a nadie criticarla por la violencia. A pesar de sus controversias, Eminem es considerado la voz de una generación, produciendo 10 álbumes en solitario, un EP, un CD de grandes éxitos, vendiendo más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, protagonizando una película de gran éxito e incluso ganando un Oscar por su canción Lose Yourself. Eminem también ha superado varios obstáculos personales durante su carrera profesional, incluida una rara e intermitente relación con su ex esposa Kimberly Scott, una adicción a los medicamentos recetados que casi le cobró la vida y la muerte de su mejor amigo y compañero de banda D12, Proof. Lamentablemente los problemas no comienzan aquí, en realidad se remontan a mucho, mucho antes, y para poder celebrar una carrera histórica como la de Eminem es importante hablar de sus raíces, y eso es lo que vamos a hacer en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Eminem antes de la fama, pero en un video épico. Porque pues, es Eminem. Y ustedes me estaban pidiendo que hiciera un video de dónde están ahora en él, pero como acaba de colaborar con Fat Joe en Lord Above, mejor hacemos un video épico, ¿no? Siento que a Nick Cannon le hubiera gustado más un qué hacen ahora, porque creo que ahora él es el que se va a tener que esconder después de haber sacado dos diss tracks, después de que Eminem mencionara a Mariah Carey en Lord Above. Miren, yo no sé ustedes, pero yo siento que está muy cañón que alguien le gane a Eminem. Es más, hasta 50 Cent lo dijo en este post de muy mala resolución, en donde escribió: "No entiendo por qué alguien empezaría una pelea con M. Él es un tipo de animal diferente. No he visto a ningún tipo siquiera acercarse a ganarle. Hey Nick, esa mierda fue una basura. Debería golpearte cuando te vea, punk." ¿Ustedes qué opinan entre la polémica que se desencadenó entre estos dos raperos? Díganmelo en la parte de los comentarios. Bueno, ahora sí, empecemos con este video épico. Para entender el enojo tan frecuente en las letras de Marshall, primero hay que entender de dónde viene. No solo estoy hablando de su educación en Detroit, va un poco más allá de eso. La historia de este rapero tiene abuso de drogas, abandono y enfermedades mentales. Los padres de Eminem son Devin Nelson y Marshall Bruce Mathers II. Ambos se conocieron cuando Devin tenía 15 años y Marshall 21. Los dos tocaron juntos en una banda llamada Daddy Warbucks, recorriendo el estado natal de Marshall, Dakota del Norte, así como Montana. La pareja se fugó en 1972. No mucho después, Devin se embarazó y se mudó a San Joseph. Y el 17 de octubre de 1972 nació su hijo Marshall Bruce Mathers III. Debbie afirma que cuando él nació, ella estaba decidida a mantener a su hijo, dándole la vida que ella nunca tuvo.
En una entrevista, ella afirmó: "Hice una promesa con Dios. El alcohol, las drogas, la bebida, la marihuana, cualquiera de esas cosas, nunca pasaría por eso. Las peleas, nada de eso". Y como sabemos, las cosas no siempre salen como las planeamos. La familia se mudó a Dakota del Norte y empezaron a vivir en el sótano de los padres de Marshall Sr. Y Marshall II comenzó a trabajar en un motel local de su padre, y aquí fue cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Sí, amigos, a veces los matrimonios de menores de edad fallan. Muchos familiares cercanos a Debbie afirman que su esposo era muy abusivo. Incluso le gustaba lanzar cuchillos a los pies de las personas para ver qué tan cerca podría acercarse sin lastimar a nadie. Y nosotros, que pensábamos que Debbie era la mala. Cuando el abuso se volvió insostenible, ella decidió llevarse a Marshall y regresar a St. Joe, y esta se volvió la primera de muchas mudanzas que experimentarían. Marshall traía la música en la sangre. Debbie era fanática del rock y lo llevó a ver a Talking Heads cuando todavía era un niño pequeño. Como era de esperarse, de pequeño Marshall sintió curiosidad por su padre, así es que le haría dibujos y se los daba a su abuela para que se los mandara. Ella trató de hacer lo que pudo contactando a la familia de Matters, pero al final supo que él se había ido a California. A medida que creció y aprendió a escribir, Em le envió cartas a su padre, solo para recibirlas de vuelta con el sello de devolver al remitente. Eminem nunca conoció a Marshall Sr., a pesar de que él trató de ponerse en contacto con él en 2001. Marshall Sr. falleció a mediados de este año a causa de un ataque al corazón cuando tenía 67 años de edad. Eminem pasó gran parte de su infancia yendo y viniendo de Missouri a Michigan, cambiando de escuela un promedio de cada 2 o 3 meses. Y en un punto hasta vivió en la pequeña ciudad de Savannah, Missouri. Debido a sus raíces y a su personaje en 8 Mile, muchos han llegado a creer que Eminem creció en un lugar de casas rodantes, pero eso no es verdad. Everyone think I'm from a f***ing trailer park. Why can I not break that stereotype? I've lived in them, yes. Many of them, for many years. Eminem crecería junto a Ronnie Nelson, quien era el hijo de su abuela, o sea que era su tío, y era 3 años menor que él. Y es por la corta brecha de edad que Ronnie y Marshall se volverían cercanos. Ambos eran niños de hogares rotos, rodeados de locura absoluta, y con las constantes mudanzas a las que se enfrentaba Marshall, Ronnie fue el único amigo constante que tuvo durante toda su infancia. A Ronnie también le gustaba la música, y sería él quien introdujo a Em al hip hop después de mostrarle la banda sonora de Breaking que presentaba Reckless de Ice-T. Para Marshall, este era un mundo completamente nuevo y mostró interés en las palabras que rimaban, y el hecho de que los raperos expresaban cómo se sentían a través de las letras hizo que Marshall respetara el género. Sin embargo, esta no era la única forma de expresión de Eminem. También le gustaba dibujar personajes de cómics. Eminem ha afirmado haber sido víctima de abuso a manos de su madre Debbie, y como se cambiaba de escuela constantemente, también fue víctima de bullying. Uno de los bullies fue D'Angelo Bailey, quien fue inmortalizado en la canción Brain Damage. Mientras asistía a la escuela primaria Dort en Roseville, Michigan, sería golpeado con un objeto duro. Esto le provocó una conmoción cerebral. Después de haber visto a 21 doctores que le aseguraban que su hijo no volvería a ser el mismo, Debbie tuvo que enseñarle a Marshall a hablar otra vez, así como vestirse, atarse los cordones de sus zapatos, y empezó a educarlo en casa, y terminó demandando al distrito escolar después de que sus facturas médicas llegaron a $150,000. Serían incidentes como este los que lo afectaron profundamente cuando era niño. Al vivir en el área de Detroit en su adolescencia, Marshall se sentía fuera de lugar, ya que era uno de los pocos niños blancos en una escuela predominantemente afroamericana, y seguía siendo objeto de bullying. La ira en Eminem comenzó a acumularse. En 1986, cuando Eminem tenía 14 años, salió el álbum License to Ill de The Beastie Boys. Esto sorprendió al joven Marshall, quien solo estaba acostumbrado a ver artistas negros dominar el rap, y después de eso supo que quería rapear. Hablando de esto, Eminem dijo: "Fueron ellos, siendo ellos mismos, quienes me ayudaron a descubrir cómo relajarme y ser yo. Me hizo sentir que podía subir ahí y rockear el micrófono y rockear millones". Marshall se convirtió en un estudiante del género, repasando las letras no solo de los Beastie Boys, sino de LL, Rakim y Masta Ace. Eventualmente abandonó la escuela Lincoln High School después de repetir el 9º grado 3 veces. Alrededor de este tiempo, Debbie también daría luz a su medio hermano menor, Nathan. La primera vez que se presentó en un club fue en un lugar llamado The Rhythm Kitchen. Su futuro manager, Paul Rosenberg, publicó un volante desde ese mismo lugar en su blog. Siguiendo sus iniciales, M&M, el rapero no pudo soltar una frase antes de que la audiencia comenzara a abuchear. Si bien su primera vez en el escenario no fue épica, Em siguió trabajando, estudiando el diccionario y desarrollando una habilidad de rima única que pocos tenían en escena.
My name is Shady. His name is Proof. Yo, we used to have a roof upon my house. Eventualmente se volvió tan bueno que su amigo de Sean Holton, también conocido como Proof, lo metía a escondidas en la cafetería de Osborne High School en Detroit. Ahí haría que Eminem rapeara contra otros aspirantes a raperos. Proof siempre ponía su dinero en M y él los destrozaría. Y como todos apostaban por él, Proof haría buen dinero y se dividirían las ganancias al final del día. A finales de los 80, su madre Debbie albergó a niños adoptivos para el estado de Michigan. Una de estas jóvenes era Kimberly Scott, de 13 años. Ella y Marshall se llevaron bien y comenzaron una relación tiempo después. Happy birthday to you. Eventualmente la pareja se fue a vivir a la casa de un amigo de Marshall, mientras este seguía buscando convertirse en un rapero profesional. Tocaba en un grupo llamado New Jacks, y más tarde en Basement Productions junto a Proof y otro amigo llamado Mannix. También iría a batallas en St. Andrews Hall en Detroit. En el sótano del lugar se encontraba un lugar conocido como The Shelter. Fue aquí que se volvió MC y comenzaría a hacerse de un nombre como rapero. Mientras la pareja permanecía unida, la vida familiar de Marshall estaba desmoronándose. Debbie había desarrollado una adicción a los antidepresivos y su tío Ronnie, quien sufría de depresión, murió después de dispararse en la cabeza, cuando tenía solo 17 años. Esta fue una gran pérdida para Marshall porque Ronnie fue su amigo de infancia, quien le mostró el mundo del hip hop y se había suicidado. A principios de los 90, Basement Productions cambió su nombre a Soul Intent y grabó un álbum llamado Crackers and Cheese. Esto llamaría la atención de los Bass Brothers de FBT Productions. Su relación con Kim era complicada. La mitad del tiempo Marshall vivía con Proof y varios otros raperos en una casa en 8 Mile y Novara Street, en el East Side de Detroit. Trabajarían incansablemente grabando música mientras se apoyaban trabajando en Little Caesar's Pizza. Eminem también trabajaría en Gilbert's Lodge en St. Clair Shores, Michigan. Y a causa de su horario con la música, constantemente pedía días libres. Un asociado con el nombre de Maurice Malone también abriría un lugar conocido como Hip Hop Shop en 7 Mile Road. Ahí se verían algunas de las batallas de rap más pesadas de Detroit. El objetivo para muchos principiantes en las batallas de rap era eventualmente terminar compitiendo en los Juegos Olímpicos de Rap, mejor conocidos como Scribble Jam, un festival anual de hip hop en Cincinnati que se denominó el mayor evento musical fuera de Woodstock. Sin embargo, Eminem tenía los ojos puestos en un álbum exitoso. Fue en ese momento cuando conoció a los MCs locales de Detroit como Con Artis, Bizarre Con Eva, Box y Swift, quienes se asociaron con él. Look, oh my god, dude, it's him, for real, dude, for real, dude, I know it's him, man, dude, I'm telling you, dude, I know it's him, god. Lograr el éxito en la escena musical de Detroit fue difícil para M, ya que sin importar en cuántas batallas hubiera competido, sin importar cuántas cifras hubiera superado, la gente seguía dudando de él cada vez que podían. Y lo hacían porque era un chico blanco de Missouri. Eminem estaba frustrado con su realidad, y la presión aumentó aún más en 1995 cuando Kim dio a luz a su hija Hailey Jade Matters. Con una hija y un trabajo en un restaurante mal remunerado, era darlo todo o morir en el intento para Marshall Matters. Necesitaba un álbum exitoso que el mercado convencional disfrutara. Firmado por FBT Productions, Bass Brothers junto con Coniva ayudaron a producir un álbum de 10 pistas llamado Infinite. Junto con la canción principal del álbum, el debut de Eminem incluyó éxitos optimistas y amigables para la radio como Tonight, Searching, It's Okay y Never Too Far. Con canciones creativas, divertidas y pegadizas de una voz única como la de Eminem, no había forma de que este álbum fuera menos que un éxito. Pero Infinite vendió solo 1000 copias. Y después de eso, las cosas fueron de mal en peor. Los críticos musicales llamaron el álbum un intento desafortunado por replicar los sonidos de MCs como Nas y AC, quienes de hecho resultaron ser influencias de Marshall. Su álbum había fracasado, sus compañeros en la escena musical no lo aceptaban y además de todo eso, su relación con Kim se estaba desmoronando. Regresó a vivir con su madre y empezó a tomar antidepresivos. En 1997 fue despedido de Gilbert's Lodge y una noche hasta intentó terminar con todo. Marshall sobrevivió al intento de suicidio, pero perdió el interés para continuar en el hip hop. Se dio cuenta de que esta era su vida, su padre lo había abandonado, miembros importantes de su familia se habían suicidado, había sido robado, golpeado y maltratado por todos desde los niños en la escuela hasta su propia madre.
su relación en pareja era una locura y ahora su carrera musical había fallado. Eventualmente, M lo intentaría una última vez, pero ahora decidió abrazar el lado más oscuro de su arte. Ahora iba a hablar del dolor y la ansiedad que había experimentado toda su vida e iba a sacarle provecho. Ese fue el momento en el que decidió crear su alter ego conocido como Slim Shady. Con la personalidad de Shady comenzó a escribir las letras más locas, sádicas y ofensivas posibles. En 1997 se lanzó el EP de Slim Shady. Los primeros registros de Low Down Dirty mostraron un cambio dramático en el contenido. My album is kind of like inviting you into my world. If you want to come into it, you do. If you don't, you don't. La recepción general del EP fue positiva y la mayoría de los críticos notaron su cambio. Las cosas estaban empezando a cambiar y Eminem y Bizarre viajarían a Jersey, donde establecieron conexiones con Outsiders, un colectivo de hip hop compuesto por raperos de la costa este. Eminem subiría al escenario con su equipo para abrir para Wu-Tang en Staten Island. También comenzaría a trabajar con Proof y sus amigos formando el grupo de rap de Detroit, D12. Con el poder del EP de Slim Shady apoyándolo, así como a sus compañeros de grupo, M continuó haciendo shows y eventualmente terminó en nada más y nada menos que Scribble Jam. Fue aquí que peleó para subir a la escalera y llegar a la final contra Juice. M terminaría en segundo lugar. Pero después de perder, un chico se acercó impresionado por su cruda agresión. Le preguntó a M si tenía algún demo y M le dio una copia del EP de Slim Shady. Desanimado, el rapero regresó a Detroit, pero poco tiempo después recibió la noticia de que la persona a la que le dio su álbum era un empleado de Interscope Records y le había enviado su música al señor Jimmy Iovine, quien le mostró esto a Dr. Dre, y de pronto M tenía una cita para reunirse con el doctor. Cuando M apareció, estaba vestido con un traje amarillo porque no tenía dinero para comprarse algo mejor, y Dr. Dre se sorprendió porque no estaba esperando a un niño blanco. Pero el talento era evidente y hubo clic entre estos dos. Y el resto de la historia, bueno, ustedes conocen el resto de la historia porque esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. También compartan el video y suscríbanse al canal y prendan la campanita de notificación. Bueno, los veré pronto. Les mando besos y abrazos y saludos y... ¡bye!